Amigos, hemos llegado a su segmento El Mercadeo también es noticia. Un paseo por el acontecer corporativo nacional e internacional y enterarnos lo que hacen las empresas y marcas por usted y por mí. El Mercadeo también es noticia. Ford e Intel desarrollan sistema de reconocimiento facial para automóviles. La empresa Ford anunció que está desarrollando junto a Intel un sistema que permitirá controlar de forma remota la posibilidad de permitir a los conductores mirar dentro de sus automóviles utilizando un smartphone, o que un vehículo pueda identificar a su dueño utilizando un software de reconocimiento facial. Progress Gold acompaña a las madres en las salas de espera pediátrica. Con el propósito de brindar apoyo a las madres en la difícil tarea de ofrecer a sus hijos la mejor nutrición, la fórmula infantil de crecimiento Progress Gold llevó a cabo una actividad denominada Progress Gold llega a las salas de espera, ofreciendo información nutricional que permita a los pequeñines crecer y desarrollarse saludablemente. Copa Airlines anunció adición de dos nuevos destinos y fortalece su red de rutas. Copa Airlines anunció sus logros del primer semestre del año y los planes de crecimiento para el segundo semestre de 2014, que incluyen el inicio de dos nuevos vuelos directos desde Panamá hacia Campinas, en Brasil, y Cayo Santa María, en Cuba. Con estos nuevos destinos, la aerolínea fortalece su liderazgo en la región y a través del Hub de las Américas en Panamá, ofrece a sus pasajeros conectar con el resto del continente. Y muy bien, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en Mercadeándote. Yo soy Elvis Rodríguez y recuerda, te espero en una próxima edición. Listo. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.